premios Pepsi Music 2015. Llevo más de 20 años con una sinusitis, componiendo puros hits junto a mi panita el enano. Y bien sabes que yo estoy obsesionado con los pantalones pegados, por eso no son cinturón. No existen rockeros fracasados, solo los que no han pegado y aún viven con sus papás. Despiértate, Daniela, que esa es la categoría que hará brillar de alegría una estrella de rock. Y recuérdame, Daniela, que después de todo me voy al otorrino laringólogo para poder respirar. Artista rock. Los Mentas. Charlie Papa. No quiero estar. Tomates fritos. No quiero ver el mundo. Luz verde. Octavio Suñé. ¿Tú qué hacer? Nada. Este es el enano más alto que he visto en el mundo. Vamos a darle, por favor, Daniela, y di el ganador. El ganador es Charlie Papa. ¡Venga! Nada en Mérida en el año 2001 por Matías Medina, Félix Hoffman, Os Rebolledo, Jonathan Bellomo. Más de 6 años continuos de gira han hecho de Charlie Papa una banda considerada como la más representativa del rock venezolano y la favorita de muchos de nosotros. A ver, de verdad. Gracias a Pepsi, a todos ustedes. Desorden público, ¿qué es esto? Y quería decirles que no hay nada más rock que Reinaldo Armas. Con ustedes, René y René. ¡Muy buenas noches, premios Pepsi! Bueno, primero que todo, para que no haya confusión, voy a aclarar algo muy importante. Yo soy René. Mi compañero es René. ¿Quedamos claros? No, ya va. Yo creo que tú eres René y yo soy René, o yo soy el bebé salsero. La complica, ¿viste? No, hermano, yo no soy René porque René se la pasa en el Instagram mostrando los cuadritos en paños menores y yo soy un tipo muy serio, ¿no? Deberías pensarlo y considerarlo porque te dan muchos likes. No, vamos a dejarlo de ese tamaño. ¿Qué te parece si resolvemos esto de quién es René y quién es René como lo hacíamos en los 90? Suena mejor. Sonaba como... Y mientras yo deshojo la margarita, mientras yo soy el peor estudiante del salón, y deshojo la margarita, mientras yo también he perdido el libro de religión. Wow, wow, wow. Muchísimas gracias. Yo creo que tenemos que superar cuando los 90 atacan, brother. Es verdad, vamos a superar esto mejor llamando a unos panas súper, pero súper talentosos. Recibamos con un fuerte aplauso a... El Niga Civilino, a... DJ Rafa. Y yo a Pete, Puerto Cabello Power, brother. ¡Arriba, Venezuela! El DJ selecta, con el MC conecta, para comenzar la fiesta, combinación perfecta. Se unen dos criterios, con un estilo serio, del sur del continente para todo el hemisferio. Rima de verano, para que vacilen la rumba. Esto no es reggaetón, pero traemos sandunga. Cero pichache, que tenga su cosecha, que se active y que la fache. Titiri mundache, de América hasta Europa, navegando la music, tenemos viento en popa. Escucha y disfruta, el Liga Rafa Ávila marcando la ruta, rompiendo estereotipos de lo tradicional. Lo hacemos bien criollo, suena internacional. Son líricas de clase con un ritmo brutal. Las mami que desfilen, los panas que vacilen. De Colombia hasta Honduras, de Venezuela a Chile. De Cuba los aceres, de Argentina los pibes. Si vienes de Puerto Rico, bienvenido, convive. Representando siempre, la cultura lo exige. Unidos por el arte, si la historia se escribe. Uh-huh.
fase por fase, por el interfase. No hay tiempo que perder, por eso estamos activos. Momento difícil y seguimos festivos. La música que hacemos es de un impacto efectivo, dirigiendo el mensaje a un movimiento masivo. Esto suena más pesado y más malandro que la Fania. Estilos impecables como calles de Alemania. Respeta el MC, maestro de ceremonia. Aquí no hay teatro, no vendemos infamia. Aquí profesionales, sin menos mentales. El Liga AKA, Matatán de Matatanes. El rap en los controles, aquí no hay rivales. Podata que se escribe, agarre sus macundales. Sacando la casta, disfruta la pasta. La rima con plata, el flow que te aplasta. Más humo que un rata, ponte una chaqueta, si es más frío que Alaska. Yeah. Rapeo en la pista que sea sin pausa. Venezuela. Con ustedes, Silvana Continanza y Anarela Bona. Buenas noches. Buenas noches, Venezuela. ¿Cómo estás, amiga? Qué bella. Hola, Silvana. Oye, pasó algo épico hoy en los premios Pepsi. No sé si te diste cuenta. ¿Qué pasó? Apareció la flauta de Huáscar Barrada. Ay, Ana, ¿no? De eso no tenemos que hablar ahorita. ¿Ah, no? No. Bueno, pero me parece interesante de comentarlo. Sí, ¿verdad? Sí, pero bueno. Porque él lloraba por todos lados. Okay, está bien. Bueno, la próxima categoría está dedicada a todos los que crecimos en la urbe, rodeados de asfalto y concreto, escuchando música a todo volumen en el tráfico. Bueno, sí. Y si de verdad creciste en esa urbe durante los años 90, del 2000 al 2008, seguramente escuchabas música en el tráfico mientras me veías en esas vallas, en la autopista, punta, bellísima, fabulosa, soñada, amada, de ya espalda, sabemos que estabas de bellísima, frente. Ya sabemos que estabas bellísima, tranquila. Sí, sí, de verdad. Pero qué bueno, extraño, ¿será? Sí, de verdad que extraño esos momentos épicos en mi vida que no volverán nunca más. Ay, Ana, pero estás bellísima. Sí, y no lo digo yo, lo dice la cara de todos estos hombres que te están viendo esta noche, ¿no es así? Gracias, chicos, gracias. Miren, les mando besos a todos. Gracias por estar aquí en estos premios que honran a la música, a nuestra música venezolana. Claro que sí. Estoy feliz de participar en esta cuarta edición, en la primera edición, así que vamos a presentar ya nuestra nominación. A continuación presentaremos los nominados en la categoría Mejor Artista Urbano. Artista Urbano. Sixto Reina. Leslie Cris. A ver si te decides. Ucho y Tucutu. Quiero rosa. Dani Dayan. Omar Cons. Navegar en tu. Y el ganador a mejor artista urbano es. ¡Sixto Rey! En abril de este año fue lanzado en Venezuela, Estados Unidos y parte de Centro y Suramérica. Vive la vida, un contagioso tema de Sixto Rein con Chino y Nacho. Se espera que para finales del 2015 Sixto Rein lance su segundo disco. Bueno, el mismo vendrá cargado de múltiples sorpresas y de artistas invitados. Emoción, gracias. Buenas noches, Caracas. Bueno, primero, gracias a Dios por la oportunidad de esta noche. Gracias a mi familia por darme la oportunidad de hacer mi sueño realidad. Gracias a todos ustedes los que votaron todas las noches por un artista venezolano, independientemente del que sea, por estar ahí pendiente de los premios Pepsi. Gracias, Pepsi, por hacer esta motivación a todos los que venimos trabajando y echándole un camión con el corazón y a todo el equipo. Se les quiere, familia. Gracias. Ya regresamos con las categorías Artista Revelación y Artista Pop. Recibiremos en el escenario a Nelson Arrieta en solo minutos.